Escucho paga poco, pero a chachas. Mascuya el rubi como si rezara. Le das tres extintores y sale un poquito con 900 pesos en la bolsa. O sea, en el calcetín. Un vuelo de ida y vuelta a Acapulco, 3.5 botellas de Bacardí, 5 discos importados, 7 tanques completos de gasolina. ¡Concéntrate, carajo, que nos van a agarrar! Pega un grito el Roxanne, que detesta hacer cuentas y no siente el alivio que el otro experimenta multiplicando, dividiendo, sacando porcentajes y sumando cocientes, mientras escapan juntos del enorme estacionamiento del Sears con la cajuela llena de extintores de fuego. ¡Cállate ya! ¡Y agárrate, chingao! Da un volantazo el Ruby, trepa las 4 llantas a la banqueta y barre con el claxon a los pocos peatones que aún no habían visto su Rambler amarillo. ¡Órale, pinche changos! ¡Ábranse los que se los carga la pescuezona! Te advertí que me daba mala espina. Agita la cabeza, respira entrecortado, se frota los nudillos el Roxanne. ¡Y encima no tenemos para pagar la fianza! ¡Fianza tus nalgas, Roxy! Se carcajea el Ruby, al tiempo que las llantas delanteras giran hacia la izquierda y caen de golpe sobre el pavimento. Si nos agarran, no hay derecho a fianza. No mames. ¿Eso es cierto? ¿Por qué no me dijiste? Te dije que leyeras el código penal. Son de 5 a 12 años nada más por el robo. Si la media aritmética pasa de los 5 años, hay que esperar el juicio guardaditos. ¿Guardaditos en dónde? ¿En dónde crees, pendejo? En el tamborilero, papá. ¿En la cárcel, cárcel? No, chingues, pinche Ruby. Se estremece el Roxanne y gira la cabeza para seguir buscando entre las luces los faros del bochito que nos perseguía. Nadie se va a ir al tanque, no seas nena. Ya te dije, mi Roxy. Rudy can't fail.